qué delicioso este jugo, naranja y zanahoria, por el precio de $6. Así que vamos a la casa a hacer nuestro juguito. Miren, estos son mega antioxidantes. Uvas, manzanas. Así que mis amores, váyanse a la sección y en su casa pueden hacerlo en la comodidad de su hogar. Ok, mis amores, miren esto. Este jugo de zanahoria cuesta $9. Ahí está. En la facilidad de su casa le puede salir en 99 centavos. Con un exprimidor de jugo. Igual que este que está aquí, que es de remolacha, vale $10. Miren, así que miren, haga su propio juguito o cómprese una máquina de hacer jugo, un exprimidor de fruta, ¿verdad? Y hace esto. Vamos a hacer este juguito en la casa. Vamos a ver cuánto nos sale un paquete de zanahoria. Vamos a ver los precios de la zanahoria. Hay que economizar, mis amores. Hola, hola mis amiguitas, yo con ustedes y hoy, ¿qué le tengo? Hoy le tengo un jugo riquísimo, natural, completamente con proteínas, vitaminas, delicioso. ¿Por qué, verdad? Fui a la tienda con Aracelis, estaba viendo los precios de los jugos, le tomé un videito por ahí cortito que se lo voy a estar poniendo aquí también con este. Entonces, usted necesita un juicer. Fácil y sencillo. Necesita naranja o china, ¿verdad? Como lo conocemos. Y lo que son zanahorias. Porque este jugo es de zanahoria y china. Usted le puede añadir lo que son manzanas. Podemos hacer uno de manzanas y zanahoria, uno de china. O naranja y zanahoria. A eso gusto, ¿verdad? Realmente es delicioso para cuando uno realmente quiere mantener, ¿verdad?, las vitaminas en el cuerpo. Lo mejor es un jugo natural. Bien sencillo. Vamos a poner y vamos a buscar algo, ¿verdad?, para recoger nuestro jugo y regreso. Bueno, mis amores, por aquí tengo. Vamos a comenzar con la zanahoria. Paso para que lo hagan como yo y la pueden cortar en la mitad para que puedan entrar mucho mejor. La corta y así cuidado que lo vayan a cortar. Esto tiene un con esta cosita para que lo empuje. No se cree que se va a poner anaranjada cuando tome tu jugo de zanahoria. El jugo es tan caro porque le voy a decir, realmente no sale mucha cantidad de jugo. Por eso es bueno que ustedes lo mezclen con zanahoria o otras frutas. Me acuerdo del máximo, le encanta la zanahoria.
yo tengo un recipiente. Mire qué color más bonito, anaranjado, ¿verdad? Realmente me gusta mucho. No hagan el revuelo que yo hice. Miren esto. Poquito, ahora me está dando el pañito por aquí. Para yo limpiar este revuelo que hice aquí. Límpialo porque si no mancha. Miren, le voy a decir una cosa. Usted dirá cuando va a la tienda, pero el jugo es caro. Pero realmente mire la cantidad que sale solamente de lo que es la zanahoria. No es mucho que sale. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que compre el paquete grande de 5 libras. Sale como a $2.99. Puede comprar 10 libras de zanahoria para una familia grande. Lo que sale de la zanahoria, el gabazo ese que suelta, usted lo puede usar para un bizcocho de zanahoria. La otra vez hicimos lo que fueron los muffins, ¿verdad? El pan de maíz con zanahoria. En aquella ocasión no le echamos azúcar suficiente. Y si lo quiere hacer usted con esto, para que no lo bote, le recomiendo que le eche taza y media de azúcar. Porque el azúcar como que no se sintió mucho por la zanahoria, ¿ok? Así que vamos a poner lo que es la china. La china, pues, yo le diría a ustedes que en vez de ponerla ahí, pues lo exprimiera. ¿Por qué? Porque va a salir más cantidad de jugo si lo exprime realmente. Entonces lo que sería, yo le aconsejo, ¿verdad? Mi consejo personal es que exprima la china, le saque la mayor cantidad de jugo que pueda. Mire qué buena está esa china. Y realmente no tiene mucha lo que es la cáscara. Y le voy a dar un consejito. Estaba hablando con un señor hoy cuando estaba comprando la china. Y él estaba diciendo que él sentía que tenía mucha masa de cáscara. Y yo aprendí algo con mi compadre Ángel Jiménez allá en Boston, con referente a los limones, y trabaja igualmente con la china o con la naranja. Cuando usted vaya a comprar una china o una naranja, asegúrese de que esté lisa la cáscara y brillosa. Mientras más brillosa y más lisa, menos cáscara, o sea, es más finita. Y sí, tiene mucho más jugo y más finita, porque a veces tiene esta capita, lo que es la cáscara en sí, esta parte aquí, a veces hasta así de gorda. Tiene como demasiado, ¿verdad? Yo diría, de cáscara. Y esta, para que no se me vire, porque yo estoy a veces como soy como media salvajita. Mire qué bonito. Esto así, usted le echa hielito, no tiene que echarle azúcar. Bueno, recomendable que se lo dé a los niños de un año en la botella. Cuando yo recuerdo cuando Máximo estaba durmiendo, a la hora de por la madrugada se le daba un juguito así. Tenía acostumbrado a darle ese juguito. Y realmente es riquísimo. Yo también voy a poner algunas manzanas aquí, porque yo voy a hacer parte con manzana y otra parte con lo que es la china. Así que yo voy a exprimir esto, pero lo voy a exprimir a mano, con el exprimidor, que yo creo que es mucho más fácil, le saco más jugo que aquí. ¿Okay? Lo que sobra el cabazo, pues lo voy a echar aquí, para ver si puedo sacar algo, cosa que quizás lo dudo mucho. Así que regreso con ustedes. Voy a exprimir esto y regreso. Bueno, mis amigos, regresé. Ya exprimí lo que eran las chinas. Miren, aquí está. Esta es la cantidad que salió de las chinas. ¿Ok? Y les voy a decir algo. Yo lo puse aquí en el blender. Lo colé. Y por aquí estoy. Me salió esto. Eso es el gabazo. Ustedes tienen un poquito de jugo por ahí. El gabazo de las chinas. Yo siempre he dicho, le estoy diciendo a Araceli, yo siempre he dicho a ustedes que yo no boto nada. Tengo lo que es el cabazo de la zanahoria y de la china.
Guaraceli, ¿qué tú crees si hacemos un flan de China con zanahoria? O hacemos lo que es el pan de maíz con chino y zanahoria a ver cómo nos queda. También podemos hacer un bizcocho o un cake, una torta, ¿verdad? ¿Cómo llaman? Ok, yo tengo manzanas por aquí. I'm sorry, estoy leyendo, es que me están mandando mensajes. Oye, yo por aquí tengo un galón que era de agua. Y yo voy a poner por aquí lo que es el jugo de china o de naranja. Perdón, por aquí tengo, ¿verdad? Como puedo observar el jugo, y por aquí tengo lo que es de zanahoria. Voy a mezclar este con este. Uy, cualquiera diría que había hecho una medida perfecta. ¿Vieron eso? Solamente, entonces aquí tenemos el jugo de zanahoria y naranja. ¿Ok? Pueden ver, ¿verdad? Este es el jugo de zanahoria y naranja que tenemos. Entonces, qué bien. Otra cosa. Como yo no quiero hacer una mezcla, yo voy a coger lo que es esto de la zanahoria, que es la zanahoria, lo que pueden ver aquí, ¿verdad? Yo lo voy a poner aparte. Ahora se ven por... En aquella ollita. Oh, yo lo hago. Perdón, mis amores. Voy a guardar parte de lo que es la zanahoria. Porque vamos a hacer un bizcocho. Y por aquí podemos hacer varias cosas. Podemos hacer bizcocho. Podemos hacer los muffins con la china, ¿verdad? Y lo que es la zanahoria. Voy a poner por aquí. ¿Por qué lo quité? Porque yo le dije a ustedes que yo tengo varias frutas en la nevera. Y por aquí tengo manzanas. Manzana verde. Manzana verde, la cual vamos a cortar, ¿verdad? Yo tengo un tool. Lo voy a buscar. Esto se puede echar así, no importa. Eso, la máquina sabe que va a poner para un lado. Asegúrese de tener el vasito. ¡Oh! Estoy echando. ¡Qué reflejo tengo! Yo voy a sacar todo el jugo de esas manzanas verdes. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 manzanas. 11 manzanas. Porque no quiero que se me dañen. Así que yo voy a seguir aquí. Cuando yo termine, regreso con ustedes. No se me vayan. Bueno, mis amores, regresé por aquí. Mire, por aquí tengo, mire la manzana. Cuando usted extrae el jugo de la manzana, queda abajo lo que es. Miren esto. Y entonces, cuando usted viene, ¿verdad? Este es el jugo de manzana puro, puritito jugo de manzana. No necesita agua, no necesita azúcar. Completamente delicioso. Aquí tengo el de China y aquí tengo mezclado lo que es zanahoria con china. Vamos, aquí tengo un vasito y le quería decir, en este de manzana, yo le puse manzana verde, le puse un bunch de celery y un limón. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo queda esto. Le estaba hablando con Araceli. Y ustedes, miren qué bonito. Miren qué bonito queda este jugo de manzana. Yo voy a poner por aquí mis tres vasos.
Traigo, dice, mis amores. Ay, se abrió aquello. Mis tres vasos. Con el que es jugo de China. El de manzana. Y el de zanahoria con China. Mire qué colores más hermosos. Dígame usted si no se le antoja un juguito. Miren esto. Dígame usted si usted no se le antoja un juguito como este. ¿Ah? Aquí tenemos jugo de China natural. Jugo de manzana verde con celery y limón. Y uvas verde. Y jugo de zanahoria con lo que es... ay, Dios mío, qué rico. ¿Cuál me tomo? ¿Cuál me tomo? ¿Cuál me tomo? Me voy a tomar los tres. Realmente, déjeme yo... Lo que yo voy a tomarle es una foto primero. Y regreso. Bueno, mis amores. Por aquí tenemos... yo no me lo quiero meter en la boca así. Quiero darle como la mitad de cada uno a Araceli. Porque yo tengo un poquito de catarro, no creo que Araceli se enferme. Dame tres vasitos, Araceli. De esos chiquititos, mira. Vengo ahora, mis amores. Mira, mire, yo le voy a poner aquí a Araceli para que Araceli pruebe. Pero no quiero realmente... de China, pues ya todos hemos comido de todo de China. Pues yo lo voy a Ay, esto es una delicia. Esto es una delicia. Yo me tengo que sentar. No, la serie, tienes que probar. Pruébate este juguito. Yo le voy a dar el de jugo de manzana primero a la serie, porque la serie me diga cómo le gusta. Deme otro vasito a la serie. Y para que la serie me diga cuál, me encanta. Dame un vasito cualquiera. Me encanta. Vamos a poner por el de zanahoria. Los vasitos prácticos que tú tenías por aquí. ¿Se terminaron? Todo cualquiera. ¿Es un medidor? Mira, ella cogió un medidor. Para la China. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Lo de la China. Ok, este es el verde, el de uva verde. Pruébalo. Que tiene celery. ¿Tiene celery? Sí, porque tiene saborcito a celery. ¿Tiene uva? Y este es el de zanahoria con... Yo voy a mezclar. Mira, yo tengo ninguna cosa. Sabe bueno, el de uva con celery sabe bueno. ¿Este es China con qué? Con zanahoria. ¿Mezclado? ¿Este es China con zanahoria? No, no es China solamente. Ninguno tiene azúcar. Ok, este es de zanahoria. Este es de zanahoria con... Pues tomátelos todos. Una delicia. Muy rico, me gusta. Me encanta. A ver este. Ya, está muy bueno. Ay, me encanta. Y yo como los veo mezclar todito. Y hacemos uno solo. Ay, Dios mío, invento de un. Mezclar los todos. Mira, coge un vasito, coge este vasito, me los mezclas ahí. Ya el de manzana me lo viví. Pero mezclo por lo menos el pero de... Pero mezclo, así queda un poquito. El de zanahoria y... Zanahoria con orange. Con orange. Miren, mis amores. Hubiera estado frito, se hubiera sabido mucho mejor. Pero está templado. Y está bueno. ¿Sabe qué? Yo los voy a mezclar todos juntos porque saben delicioso. Así que yo voy a mezclar... Está muy rico, sí. Mis juguitos de... Bueno. De China. Mire, frente de ustedes. Con el de zanahoria, con el de manzana. Y aquí cuando nos vayamos ahorita a comer, vamos a invitarla, a ver si llamamos a Belmón, el panameño, para que venga a tomar un poquito de jugo. Son jugos naturales. Miren, mis amores, estos son jugos naturales. Ustedes dirán, ahí vamos. ¿Y qué es lo que tú haces? Mis amores, miren. Una
una zambumbia boricua. Ustedes saben que yo con ustedes soy yo, natural, con mis loqueras, lo que yo hago en mi casa. Miren. Ahí está. Aquí tengo, mis amores, miren. Jugo natural, completamente natural. Miren qué color más bonito. ¿Ah? Tiene china. China, zanahoria. Tiene celery, uva y limón. Así que, desde mi cocina a tu cocina, con los inventos de esta tu amiga Ivonne. Así que, mis amores, mira, trata de ir, métele chía, no te olvides de meterle chía. Esto hay que meterle chía por aquí, para cuando yo, Araceli y yo, en el burro adelante para que no se espante, vayamos a ingerir, ¿verdad? A tomar nuestro juguito. Lo vamos a poner que se ponga bien frito, porque bien frito va a salir bien rico. Recuerda, esto no lleva azúcar, no tiene agua. Así que ustedes saquen su jugo y tiene en la nevera, ¿verdad? Sus jugos frescos. Lo puedo hacer al día, diario, ¿verdad? Es realmente, le voy a decir una cosa. Yo le estaba diciendo ahora que tomar jugo así natural viene siendo más carito. Perdón, porque la china, cada china vale 86 centavos. Ah, ya. 88. 88, están caras, las chinas están caras. Pero, como yo le estaba diciendo, esto va a ser otro videito. Aquí tengo los cabazos, como les dirían nosotros, ¿verdad? O los sobrantes de lo que es la zanahoria y la china o la naranja. Así que nosotros vamos a hacer, digo nosotros, ¿verdad? Porque Araceli está aquí. Vamos a hacer un pan de maíz con china y zanahoria. Y también voy a hacer un flan de china y zanahoria. A ver cómo me queda. Es la primera vez que yo hago un flan de zanahoria con china. Y vamos a inventar, ¿verdad? A ver cómo nos queda esto. Así que pues, yo voy a llamar a Vermont, a invitarlo a comerse un flancito. A ver cómo. Mire, yo estoy toda llena de fruta. Así que voló ahorita cuando estaba metiendo en la máquina. Voló. Tuvo un baño de fruta encima ahorita. Ay, sí, sí. Si ustedes me llegan a ver, yo estoy aquí, me cogen, estoy sabrosa. Hoy está dulzona. Hoy está que si se acuesta en la cama, mañana amanece en el patio porque las hormigas se la llevaron. Amanezco comida, así. Menos comida. Las hormigas me van a comer porque yo estoy dulzona. Estoy dulzona doble. Sí, claro, mira que está rico este jugo, este es una delicia. Está rico, 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 rico. Miren, mis amores. Y bien frío va a quedar. Muchas mejor, así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, mis amores, miren, por aquí tenemos el jugo de china. Tenemos el jugo de manzana verde y el jugo de zanahoria. Miren qué colores más bonitos. Pueden observar aquí, ¿verdad? Este es el jugo de manzana verde con uvas verdes. Celery. Vamos a ver cuál queda delicioso. Son deliciosos, así que yo los voy a probar los tres. Vamos a ver cuál de los tres me gusta más.